Así que estuvimos en una de esas aldeas donde había 105 de estos leprosos. Y estuvimos evangelizándonos por cerca de 10 años. Yo tuve la oportunidad de bautizar a los primeros 21 que se entregaron al Señor allí en el río. Y hoy prácticamente toda la aldea se entregó al Señor. Y esto produjo una transformación social. Es interesante lo que produce el Evangelio. No es solamente que ellos se entregaron a Cristo, sino cambiaron su sistema de agua. Cambiaron el sistema de casas que tienen. Dejaron la mendicidad y se convirtieron en criadores de cabras. De cabras de las cabras, ¿ya? Entonces el asunto es que el Evangelio produjo una transformación concreta en esa aldea. Y creo que esto es un lindo ejemplo de lo que Dios hizo a través de diferentes hermanos cristianos que fueron allí. Ahora en el momento estamos trabajando con 4 campamentos de leprosos y hemos comprado una clínica móvil. Establecimos un equipo de chilenos hace como 6-7 años allí en el sur y ahora estamos con esa ambulancia o clínica móvil yendo por las diferentes aldeas. Así que me recordó mucho esto. Y en Juventud con una Misión lo que hacemos básicamente es la preparación de misioneros. Pero hoy el tema es ¿cómo es el Evangelio y su rol transformador? Entonces comencemos en primer lugar con Romanos capítulo 12, verso 2. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, una de las áreas como versículo introductorio es este: que nosotros no nos conformamos a este siglo, sino que cambiamos nuestra manera de pensar. Esto va a tener mucha influencia en lo que voy a decir luego. El otro verso que me asombra, porque no lo había visto por muchos años, es este que dice: cuando Jesús vino dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Recuerden, Él lo dijo muchas veces esto: el reino de los cielos se ha acercado. Cuando hablamos del reino de los cielos, significa un gobierno donde hay un rey con unas leyes establecidas. Y si está diciendo el reino de los cielos se ha acercado, significa en el reino de los cielos es que ese tipo de gobierno se acercó. ¿Qué idea le da la palabra acercarse? ¿Qué idea le da? Por favor, hablen, sí. ¿Qué idea le da? Es algo que lo puedo alcanzar. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo? Contacto. Bien. Inclusivo. A mí me da la idea de algo que está lejos y ahora está más cerca. Es bien, bien sencillo, ¿no? Es prácticamente usar las mismas palabras. Pero no es que se establece. Jesús no dijo el reino de los cielos se ha establecido. No dijo eso. Dijo el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, algo que estaba lejos, ahora se acercó. Esta frase de Jesús no fue una frase simplemente retórica, una frase real. Algo pasó cuando Jesús vino y uno dice, sí, en los cielos. No, 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 no en los cielos. Aquí en la tierra, sí, en la tierra en general. No en la tierra en general. En la sociedad de su momento, algo pasó, como veremos, que hizo que el reino de los cielos se acercara. El mundo no fue igual antes de Cristo que después de Cristo. Algo se produjo ahí, que lo vamos a estar examinando en los próximos minutos. Lo que quiero decirles aquí es introducir un nuevo concepto de lo que es evangelizar.
Cuando nosotros hablamos de evangelizar, siempre pensamos en cómo compartir el evangelio con otras personas. Es decir, el evangelismo es algo de una persona hacia otras personas o hacia un grupo de personas, donde compartimos las buenas nuevas de salvación. Esto es evangelizar, ¿no es cierto? Yo comparto, le testifico a alguien, se entrega a Cristo o no se entrega, pero lo estoy evangelizando. Pero quiero ampliar este concepto un poquito y decir que evangelizar no es solo llevar a personas a Cristo, sino evangelizar no solamente está dirigido a personas, sino tenemos que comenzar a evangelizar las ideas. Comenzar a evangelizar el pensamiento. El próximo campo misionero que tenemos que enfrentar no es solamente África, Asia, sino es el campo de las ideas, el campo del pensamiento. Aquello que está establecido como normal y lo desafiamos, decimos, ¿por qué? ¿Por qué es normal? Yo estoy en este programa de televisión y a veces me enfrento con políticos y me dicen cosas como, no se puede hablar de Dios en los colegios, o cosas de ese tipo, o por lo menos no se puede hablar en la hora de ciencia. Y mi pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuestionar, los cristianos tenemos que aprender a pensar y cuestionar. ¿Por qué no se puede hacer? ¿Por qué se enseña evolución en los colegios y no se enseña diseño inteligente? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hablar de prevenir el SIDA a través del condón y no se puede hablar de prevenir el SIDA a través de la abstinencia y la pareja única? ¿Por qué no? Este cuestionar significa que los cristianos desafiamos lo establecido. Pero para eso un cristiano tiene que saber lo que cree y por qué lo cree. Y también tiene que saber lo que no cree y por qué no lo cree. Tiene que aprender a pensar. Tenemos que aprender a pensar como cristianos, porque el campo misionero será el mundo de las ideas. No se agota ahí. Las ideas, como nos decía Carlos recién, que decía este hombre Stanley Jones, siempre produce acción, pero comienza con las ideas. La revolución comunista no comienza con Lenin, comienza con Hegel en el siglo XIX, que nos comienza a hablar sobre la dialéctica, y es continuado por otro filósofo que no fue un gran revolucionario, era un buen escritor de libros, Karl Marx. Y luego sí vino un revolucionario, pero ya en 1917, mucho después de aquel primer pensador que se llamaba Hegel. Aquel otro pensador que se llamaba Nietzsche, que nos hablaba que había un superhombre, un hombre que Dios no existía y por lo tanto había que avanzar hacia el superhombre. Y que él vivió en el siglo XIX, murió el año 1900. Después de ser aquejado por una enfermedad que era la esquizofrenia. Por 13 años estuvo enfermo de esquizofrenia. 13 años que le reconocieron que estaba enfermo. Estuvo más, mucho más. Así que muchos de los escritos de Nietzsche los escribió cuando estaba enfermo de esquizofrenia. Y son una de las influencias mayores que tenemos en nuestra filosofía de un esquizofrénico. Bueno, entonces el asunto es que él nos decía que había que construir un superhombre, y este superhombre se identificaría con una cultura específica. Él no dijo cuál, pero a la vez habría otro grupo de hombres débiles a los cuales había que ayudar a morir, y esos también se identificarían con una raza o cultura. Y Nietzsche se murió en 1900. Unos años después que él murió, su hermana le vendió sus escritos a un nuevo grupo que nacía en Alemania. Se llamaba, ustedes pueden decirme cuál, el partido nazi. Y este partido nazi tomó las ideas de un hombre que era esquizofrénico, pero al mismo tiempo que cuando escribió Así hablaba Zaratustra, su obra cúlmine, tuvo que regalar los libros porque nadie se los compraba. Hizo 40 libros en su tercera edición. Nadie le compraba los libros. Así que, ¿qué influencia podría tener este hombre? Pero murió, vendió los escritos y fue la base ideológica del Tercer Reich. Entiendo lo que estoy diciendo. Las ideas en un momento están muy arriba, pero después se transforman en hechos políticos, en hechos históricos.
Por eso los cristianos tenemos que aprender a pensar y enfrentar estas situaciones del pensamiento antes que se conviertan en acción. ¿Entiendes lo que voy diciendo? Antes que se convierta en acción. Para eso los cristianos necesitamos aprender a pensar bíblicamente. Es interesante ver la vida de Jesús. Yo nunca lo había visto esto, ¿eh? Siempre vi de una manera a Jesús hablando con Nicodemo, hablando con la mujer samaritana, sanando a los enfermos, limpiando leprosos. En un aspecto de este concepto de evangelización, que Jesús lo hacía y tenemos que hacerlo, salir a las calles, predicar el evangelio. ¿Ya? Hay veces yo predico en los aviones. ¿Ya? Entonces el asunto tenemos que hacerlo. Pero Jesús hizo otro tipo de evangelización. Tomó un pensamiento que estaba establecido y lo desafió. Wow, y esto fue nuevo para mí. Oísteis que fue dicho, pensamiento establecido, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo desafío ese pensamiento. Amarás a tu enemigo. ¿Qué? Perdón, amar al prójimo. No, al enemigo. No, al enemigo es ojo por ojo. No, es una nueva manera. No es ojo por ojo, es amar al enemigo. ¿Se dio cuenta que Jesús sanaba? ¿Qué día sanaba Jesús? ¿Le gustaba sanar ese día? ¡El sábado! ¿Por qué no sanaba el jueves mejor? Porque se hubiera evitado un montón de problemas. ¿Por qué no sanaba los lunes? Pero sanaba el sábado, que era el momento que los fariseos decían, ¡el sábado! Les producía un cortocircuito en su pensamiento. ¡Wow! Y Jesús sanaba el sábado. Y les decía que se podía hacer bien el sábado porque el sábado fue creado para el hombre y no al revés. Y después comía con los pecadores. Eso, qué mal. Porque dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Cómo Jesús va a andar con pecadores? Si tú andas con pecadores, ¿qué eres tú? Un pecado. Pero Jesús dijo, no, yo vine a salvar lo que se había perdido. ¡Wow! Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Le cambió el paradigma de pensamiento. Jesús habló con, eso sí que fue terrible lo que hizo, esto sí que no tiene nombre. Habló, no lo van a poder creer, con una mujer a solas, siglo I. Nosotros cuando vamos a India, hoy yo no puedo hablar con una mujer a solas, hoy, siglo XXI. Así que en el siglo I, recuerda que Jesús era oriental. Ponerse a hablar con una mujer a solas, todavía para peor, samaritana. Y cuando llegan los discípulos, vienen y dicen, ¿qué está haciendo Jesús? Está hablando con una mujer a solas. Y empezaron a murmurar entre ellos. Y Jesús dijo, sí, estoy hablando con una mujer a solas. ¿Y cuál es el problema? Pero los niños no tienen ningún valor. En Roma y en Grecia, a los niños los mataban cuando molestaban mucho. Si lloraban mucho, los mataban. Si lloraban poco, también los mataban. Si eran débiles, los mataban. Si la familia tenía muchos hijos, los mataban también. Y de pronto, unos niños se acercan a Jesús y Él dice, no los estorben. Perdón, que es los niños. Para nuestra causa no sirven mucho. No los estorben. ¿Cómo que no los estorben? Si los niños no valen nada, no los estorben, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué? Y si no fueren como niños, no pueden entrar al reino de los cielos. Si no fueron como quién, como. Y esto comenzaba a producir tremendos cambios sociales. Como les dije, en Grecia y en Roma, cuando algún niño tenía alguna de las características que les nombré y otras más, si nacía sordo o ciego o débil o lloraba mucho, muchas características, lo mataban. Pero no es que lo mataban en secreto. No es que alguien decía, ay, estamos haciendo mal, que nadie nos vea. Lo mataban en público, porque era lo normal matar a los niños.
Si no los mataban para evitarse ver tanta sangre, los dejaban abandonados. Usted recuerda Rómulo y Remo, ¿quiénes eran? Dos niños abandonados que fundaron Roma, abandonados. Paris, el héroe de Troya, era un niño abandonado. Es decir, esto era muy común, pero de pronto, y era la filosofía, los niños, ¿para qué sirven? Pero de pronto viene un nuevo pensamiento, de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué hicieron los cristianos? Comenzaron a recoger a los niños de la calle. Entonces, como esto era contra la ley, había un cristiano que se llamaba Benigno, y recogía niños de la calle, lo tomaron a Benigno y lo condenaron a muerte. Y le dije, dijo el emperador, esto es un delito, y lo condenó a muerte por el delito de recoger niños de la calle. ¿Qué haríamos hoy? Levantaríamos un monumento, diríamos el nuevo padre Hurtado, digamos. Pero el asunto es que allí lo mataron, pero los cristianos siguieron y siguieron y siguieron y siguieron. Y en el año 374 después de Cristo, Valentiniano, el emperador, por primera vez en la historia, decretó que cualquiera que matara un niño sería un criminal. Los cristianos hicieron esto. Y cualquiera que abandonara un niño cometería un crimen. Y esa legislación se extendió a todos los países del mundo hasta hoy. ¿Sabe quién hizo eso? Los cristianos. ¿Y por qué hicieron eso? ¿Porque se les ocurrió? No, porque hubo un pensamiento detrás, dado por nuestro Rey y Señor. De ellos es el reino de los cielos, de los niños. ¡Wow! En Roma existía una línea de pensamiento que se llamaba el estoicismo. El estoicismo decía algo así: que a los triunfadores había que exaltarlos, y a los derrotados, a los débiles, a los frustrados, había que ayudarlos y animarles a morir. Por eso el suicidio era muy frecuente en Roma. De los últimos 50 emperadores, como la vida no tenía valor, 37 se suicidaron o murieron asesinados. Solo 13 murieron de muerte natural o por enfermedad. Los demás murieron antes de tiempo, porque la vida no tenía valor. Pero ahora aparece un nuevo concepto: la vida no te pertenece, la vida le pertenece a Dios. ¿Y sabe qué pasó? Los suicidios comenzaron a bajar, porque el pensamiento se transforma en acción, en hecho concreto. Y había una institución en Roma que se llamaba el Coliseo Romano. Duró 7 siglos. Miles de gladiadores, decenas de miles de gladiadores fueron asesinados. ¿Por qué? Porque el derrotado había que ayudarlo a morir. Así que cuando un gladiador estaba derrotado, el vencedor le colocaba la espada en el cuello y le preguntaba al César de Roma: ¿quiere que viva? El César preguntaba al pueblo: ¿quiere que viva? Y el pueblo tenía una manera de decir que viva o que muera. Quiero decirle que el dedito generalmente iba para abajo, porque recuerde que al débil había que ayudarlo a morir. Era muy excepcional que se le perdonara la vida a un gladiador vencido. Pero ahora aparece un nuevo pensamiento: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. ¿Y sabe lo que ocurrió en ese momento? Los juegos del Coliseo fueron abolidos a fines del siglo IV para siempre, y nunca más se restauraron. Nunca más hubieron muertes en el Coliseo Romano. Ese es el poder del Evangelio. El poder del Evangelio no es solamente para la vida futura, aunque esto es muy importante, nunca debemos perder de vista esto. Pero también produce, como la sal y la luz del mundo, un efecto ahora, hoy y ahora. Y eso fue lo que ocurrió allí. Y luego había otro pensamiento. Este pensamiento: nacieron desiguales. Unos nacieron para mandar y otros nacieron para obedecer. Y eso dio origen en Grecia, en todos los imperios, a la esclavitud. Porque si unos nacen para mandar y otros para obedecer, usted ya puede imaginar quiénes son los que van a mandar.
aquí cuando vinieron los españoles, ellos aplicaron esa misma doctrina. Y usted puede imaginar quiénes eran los nacidos para mandar y quiénes los nacidos para obedecer aquí cuando llegaron los españoles. Ese pensamiento justificó la conquista española. Ese pensamiento justificó la esclavitud en general. Los cielos se ha acercado. Cuando hablamos del reino de los cielos, significa un gobierno donde hay un rey con unas leyes establecidas. Y si está diciendo el reino de los cielos se ha acercado, significa en el reino de los cielos es que ese tipo de gobierno se acercó. ¿Qué idea le da la palabra acercarse? ¿Qué idea le da? Por favor, hablen, sí. ¿Qué idea le da? Es algo que lo puedo alcanzar. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo? Contacto, bien. Inclusivo. A mí me da la idea de algo que está lejos y ahora está más cerca. Es bien, bien sencillo, ¿no? Es prácticamente usar las mismas palabras. Pero no es que se establece. Jesús no dijo el reino de los cielos se ha establecido. No dijo eso. Dijo el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, algo que estaba lejos, ahora se acercó. Esta frase de Jesús no fue una frase simplemente retórica, fue una frase real. Algo pasó cuando Jesús vino y uno dice, sí, en los cielos. No en los cielos. Aquí en la tierra, sí, en la tierra en general. No en la tierra en general. En la sociedad de su momento, algo pasó, como veremos, que hizo que el reino de los cielos se acercara. El mundo no fue igual antes de Cristo que después de Cristo. Algo se produjo ahí, que lo vamos a estar examinando en los próximos minutos. Lo que quiero decirles aquí es introducir un nuevo concepto de lo que es evangelizar. Cuando nosotros hablamos de evangelizar, siempre pensamos en cómo compartir el evangelio con otras personas. Es decir, el evangelismo es algo de una persona hacia otra persona o hacia un grupo de personas, donde compartimos las buenas nuevas de salvación. Esto es evangelizar, ¿no es cierto? Yo comparto, le testifico a alguien, se entrega a Cristo o no se entrega, pero lo estoy evangelizando. Pero quiero ampliar este concepto un poquito y decir que evangelizar no es solo llevar a personas a Cristo, sino evangelizar no solamente está dirigido a personas, sino tenemos que comenzar a evangelizar las ideas. Comenzar a evangelizar el pensamiento. El próximo campo misionero que tenemos que enfrentar no es solamente África, Asia, sino es el campo de las ideas, el campo del pensamiento. Aquello que está establecido como normal y lo desafiamos, decimos, ¿por qué? ¿Por qué es normal? Yo estoy en este programa de televisión y a veces me enfrento con políticos y me dicen cosas como no se puede hablar de Dios en los colegios o cosas de ese tipo, o por lo menos no se puede hablar en la hora de ciencia. Y mi pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuestionar, los cristianos tenemos que aprender a pensar y cuestionar. ¿Por qué no se puede hacer? ¿Por qué se enseña evolución en los colegios y no se enseña diseño inteligente? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hablar de prevenir el SIDA a través del condón y no se puede hablar de prevenir el SIDA a través de la abstinencia y la pareja única? ¿Por qué no? Este cuestionar significa que los cristianos desafiamos lo establecido. Pero para eso un cristiano tiene que saber lo que cree y por qué lo cree. Y también tiene que saber lo que no cree y por qué no lo cree. Tiene que aprender a pensar. Tenemos que aprender a pensar como cristianos, porque el campo misionero será el mundo de las ideas. No se agota ahí. Las ideas, como nos decía Carlos recién, que decía este hombre Stanley Jones, siempre produce acción, pero comienza con las ideas. La revolución comunista no comienza con Lenin, comienza con Hegel en el siglo XIX. Que nos comienza a hablar sobre la dialéctica y es continuado por otro filósofo que no fue un gran revolucionario, ¿eh? Era un buen escritor de libros, Karl Marx. Y luego sí vino un revolucionario, pero ya en 1917, mucho después de aquel primer pensador que se llamaba Hegel. Aquel
otro pensador que se llamaba Nietzsche, que nos hablaba que había un superhombre, un hombre que Dios no existía y por lo tanto había que avanzar hacia el superhombre, y que él vivió en el siglo XIX, murió el año 1900 después de ser aquejado por una enfermedad que era la esquizofrenia. Por 13 años estuvo enfermo de esquizofrenia, 13 años que le reconocieron que estaba enfermo, estuvo más, mucho más. Así que muchos de los escritos de Nietzsche los escribió cuando estaba enfermo de esquizofrenia. Y son una de las influencias mayores que tenemos en nuestra filosofía de un esquizofrénico. Bueno, entonces el asunto es que él nos decía que había que construir un superhombre. Y este superhombre se identificaría con una cultura específica. Él no dijo cuál. Pero a la vez habría otro grupo de hombres débiles a los cuales había que ayudar a morir. Y esos también se identificarían con una raza o cultura. Y Nietzsche se murió en 1900. Unos años después que él murió, su hermana le vendió sus escritos a un nuevo grupo que nacía en Alemania. Se llamaba, ustedes pueden decirme cuál, el Partido Nazi. Y este Partido Nazi tomó las ideas de un hombre que era esquizofrénico, pero al mismo tiempo que cuando escribió Así hablaba Zaratustra, su obra cúlmine, tuvo que regalar los libros porque nadie se los compraba. Hizo 40 libros en su tercera edición. Nadie le compraba los libros. Así que, ¿qué influencia podría tener este hombre? Pero murió, vendió los escritos y fue la base ideológica del Tercer Reich. ¿Entiendo lo que estoy diciendo? Las ideas en un momento están muy arriba, pero después se transforman en hechos políticos, en hechos históricos. Por eso los cristianos tenemos que aprender a pensar y enfrentar estas situaciones del pensamiento antes que se conviertan en acción. ¿Entiendo lo que voy diciendo? Antes que se convierta en acción. Para eso los cristianos necesitamos aprender a pensar bíblicamente. Es interesante ver la vida de Jesús. Yo nunca lo había visto esto, ¿eh? Siempre vi de una manera a Jesús hablando con Nicodemo, hablando con la mujer samaritana, sanando a los enfermos, limpiando leprosos. En un aspecto de este concepto de evangelización, que Jesús lo hacía y tenemos que hacerlo, salir a las calles, predicar el evangelio. ¿Ya? Hay veces yo predico en los aviones. ¿Ya? Entonces el asunto tenemos que hacerlo. Pero Jesús hizo otro tipo de evangelización. Tomó un pensamiento que estaba establecido y lo desafió. ¡Wow! Y esto fue nuevo para mí. ¿Oísteis que fue dicho? Pensamiento establecido. Ojo por ojo, diente por diente. Pero yo desafío ese pensamiento. Amarás a tu enemigo. ¿Qué? Perdón, amar al prójimo. No, al enemigo. No, al enemigo es ojo por ojo. No, es una nueva manera. No es ojo por ojo, es amar al enemigo. ¿Se dio cuenta que Jesús sanaba? ¿Qué día sanaba Jesús? ¿Le gustaba sanar ese día? ¡El sábado! ¿Por qué no sanaba el jueves mejor? Porque se hubiera evitado un montón de problemas. ¿Por qué no sanaba los lunes? Pero sanaba el sábado, que era el momento que los fariseos decían: ¡el sábado! Les producía un cortocircuito en su pensamiento. ¡Wow! Y Jesús sanaba el sábado. Y les decía que se podía hacer bien el sábado, porque el sábado fue creado para el hombre y no al revés. Y después comía con los pecadores. Eso, qué mal. Porque dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Cómo Jesús va a andar con pecadores? Si tú andas con pecadores, ¿qué eres tú? Un pecado. Pero Jesús dijo: no, yo vine a salvar lo que se había perdido. ¡Wow! Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Le cambió el paradigma de pensamiento. Jesús habló con... Eso sí que fue terrible lo que hizo. Esto sí que no tiene nombre. Habló, no lo van a poder creer, con una mujer
a solas, siglo I. Nosotros cuando vamos a India, hoy, yo no puedo hablar con una mujer a solas, hoy, siglo XXI. Así que en el siglo I, recuerda que Jesús era oriental, en ponerse a hablar con una mujer a solas, todavía para peor, samaritana. Y cuando llegan los discípulos, vienen y dicen: ¿qué está haciendo Jesús? Está hablando con una mujer a solas. Y empezaron a murmurar entre ellos. Y Jesús dijo: sí, estoy hablando con una mujer a solas. ¿Y cuál es el problema? Pero los niños no tienen ningún valor. En Roma y en Grecia, a los niños los mataban cuando molestaban mucho. Si lloraban mucho, los mataban. Si lloraban poco, también los mataban. Si eran débiles, los mataban. Si la familia tenía muchos hijos, los mataban también. Y de pronto, unos niños se acercan a Jesús y Él dice: no los estorben. Perdón, que es los niños. Para nuestra causa no sirve mucho. No los estorben. ¿Cómo que no los estorben? Si los niños no valen nada, no los estorben, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué? Y si no fueren como niños, no pueden entrar al reino de los cielos. Si no fueron como quién, como... Y esto comenzaba a producir tremendos cambios sociales. Como les dije, en Grecia y en Roma, cuando algún niño tenía alguna de las características que les nombré y otras más, si nacía sordo o ciego o débil o lloraba mucho, muchas características, lo mataban. Pero no es que lo mataban en secreto. No es que alguien decía: ay, estamos haciendo mal, que nadie nos vea. Lo mataban en público, porque era lo normal matar a los niños. Si no los mataban, para evitarse ver tanta sangre, los dejaban abandonados. Usted recuerda Rómulo y Remo, ¿quiénes eran? Dos niños abandonados que fundaron Roma, abandonados. París, el héroe de Troya, era un niño abandonado. Es decir, esto era muy común, pero de pronto, y era la filosofía, los niños, ¿para qué sirven? Pero de pronto viene un nuevo pensamiento: de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué hicieron los cristianos? Comenzaron a recoger a los niños de la calle. Entonces, como esto era contra la ley, había un cristiano que se llamaba Benigno, y recogía niños de la calle, lo tomaron a Benigno y lo condenaron a muerte. Y le dijo el emperador: esto es un delito, y lo condenó a muerte por el delito de recoger niños de la calle. ¿Qué haríamos hoy? Le levantaríamos un monumento, diríamos: el nuevo padre Hurtado, digamos. Pero el asunto es que allí lo mataron, pero los cristianos siguieron y siguieron y siguieron y siguieron. Y en el año 374 después de Cristo, Valentiniano, el emperador, por primera vez en la historia, decretó que cualquiera que matara un niño sería un criminal. Los cristianos hicieron esto. Y cualquiera que abandonara un niño cometería un crimen. Y esa legislación se extendió a todos los países del mundo hasta hoy. ¿Sabe quién hizo eso? Los cristianos. ¿Y por qué hicieron eso? ¿Porque se les ocurrió? No, porque hubo un pensamiento detrás, dado por nuestro Rey y Señor: de ellos es el reino de los cielos, de los niños. ¡Wow! En Roma existía una línea de pensamiento que se llamaba el estoicismo. El estoicismo decía algo así: que a los triunfadores había que exaltarlos, y a los derrotados, a los débiles, a los frustrados, había que ayudarlos y animarles a morir. Por eso el suicidio era muy frecuente en Roma. De los últimos 50 emperadores, como la vida no tenía valor, 37 se suicidaron o murieron asesinados. Solo 13 murieron de muerte natural o por enfermedad. Los demás murieron antes de tiempo, porque la vida no tenía valor. Pero ahora aparece un nuevo concepto: la vida no te pertenece, la vida le pertenece a Dios. ¿Y sabe qué pasó? Los suicidios comenzaron a bajar, porque el pensamiento se transforma en acción, en hecho concreto.
Y había una institución en Roma que se llamaba el Coliseo Romano. Duró 7 siglos. Miles de gladiadores, decenas de miles de gladiadores fueron asesinados. ¿Por qué? Porque el derrotado había que ayudarlo a morir. Así que cuando un gladiador estaba derrotado, el vencedor le colocaba la espada en el cuello y le preguntaba al César de Roma: ¿quiere que viva? El César preguntaba al pueblo: ¿quiere que viva? Y el pueblo tenía una manera de decir que viva o que muera. Quiero decirle que el dedito generalmente iba para abajo, porque recuerde que al débil había que ayudarlo a morir. Era muy excepcional que se le perdonara la vida a un gladiador vencido. Pero ahora aparece un nuevo pensamiento: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. ¿Y sabe lo que ocurrió en ese momento? Los juegos del Coliseo fueron abolidos a fines del siglo IV para siempre, y nunca más se restauraron. Nunca más hubieron muertes en el Coliseo Romano. Ese es el poder del Evangelio. El poder del Evangelio no es solamente para la vida futura, aunque esto es muy importante, ¿eh? Nunca debemos perder de vista esto. Pero también produce, como la sal y la luz del mundo, un efecto ahora, hoy y ahora. Y eso fue lo que ocurrió allí. Y luego había otro pensamiento. Este pensamiento venía de Aristóteles. Decía así que los hombres nacieron desiguales. Unos nacieron para mandar y otros nacieron para obedecer. Y eso dio origen en Grecia y en todos los imperios a la esclavitud. Porque si unos nacen para mandar y otros para obedecer, usted ya puede imaginar quiénes son los que van a mandar. Aquí, cuando vinieron los españoles, ellos aplicaron esa misma doctrina. Y usted puede imaginar quiénes eran los nacidos para mandar y quiénes los nacidos para obedecer. Aquí, cuando llegaron los españoles, ese pensamiento justificó la conquista española. Ese pensamiento justificó la esclavitud en general. Pero ahora se levanta un nuevo pensamiento en Roma. Dice así, fue enunciado por el apóstol Pablo: en Cristo Jesús no hay esclavo ni libre. ¿Cómo? ¿Que no hay esclavo ni libre? Cuando Pablo le escribe a Filemón, le escribe acerca de un esclavo que se llamaba Onésimo, y le dice: no lo trates más como esclavo, trátalo como hijo. Está poniendo semillas revolucionarias, semillas de pensamiento que van a producir un cambio concreto. No dijo que los esclavos se levantaran en armas, sino que la semilla del pensamiento iba a producir un cambio social. ¿Y sabe qué pasó? Los cristianos comenzaron a liberar sus esclavos. Los liberaban en grandes cantidades, 1500, 2000 esclavos que se les otorgaba la libertad. Pero no podían abolir la ley de la esclavitud. Pasó mucho tiempo, pero por el uso la esclavitud desapareció. Sin embargo, en el siglo XVII se restauró. Las naciones europeas vieron una cantidad de personas africanas que eran una buena obra de mano y muy barata o gratis, y reinstalaron la esclavitud. Y en el siglo XIX se levanta un cristiano comprometido, se llamaba William Wilberforce, y este hombre tenía un llamamiento a ser pastor. Él quería ser pastor, pero Dios le dijo: quiero que seas pastor en la Cámara de los Comunes, en la política. Esto era, ¿qué? Meterme en política. Y se metió en política. Y este hombre comenzó por el pensamiento cristiano. Era discípulo de John Wesley. Comenzó con todo su corazón a luchar contra la esclavitud. Cada vez que él presentaba un proyecto de ley, la Cámara de los Lores, que era como decir el Senado acá, la bloqueaba. Y los diferentes transnacionales, traficantes de esclavos, hacían lo mismo, lo bloqueaban. Y luchó 30 años. A los 30 años logró que la esclavitud fuera abolida para siempre. 2 días después de la abolición de la esclavitud, murió y dijo: Señor, gracias porque me has dado el privilegio de ver el día en que Inglaterra tuvo que pagar cantidad de dinero para liberar a los esclavos.
gracias por esta misión que me diste. Y murió. Todos los países de Europa tuvieron que imitar a Inglaterra, Holanda, Portugal, todos los demás. Y la esclavitud se terminó para siempre como institución legal que existía hasta esos momentos. ¿Quién hizo esto? Los cristianos. Fueron los cristianos los que terminaron con el infanticidio y con el abandono de niños. Fueron los cristianos los que terminaron con la desigualdad de la mujer. Hoy voy a India o a países islámicos, cuando vamos con mi esposa, la mujer no tiene mucho valor. Pero en aquellas sociedades que fueron penetradas por el Evangelio, por estas ideas de Dios, hubo un cambio, se produjo un cambio. La esclavitud fue también abolida. Así que vamos a tener que nosotros producir un cambio en el pensamiento, desafiar el pensamiento. ¿Qué significa transformar una nación? Cada vez me estoy viendo más adelante, aunque los quiero cerca y no los veo casi, pero está bien. ¿Qué significa transformar una nación? No solamente es transformar conductas, hay que transformar también las instituciones y las leyes. Así como se transformó esta ley del infanticidio, hay que producir transformaciones que realmente se reflejen en la sociedad. Había un señor llamado Lord Shaftesbury en Inglaterra, luchó para abolir el trabajo de los niños. No lo logró, pero sí logró tremendos cambios en la legislación. Ya los niños no serían más usados en los molinos, ni en las minas, ni en las chimeneas, para deshollinar las chimeneas. Ahora los niños tendrían una jornada de trabajo más corta, y ese fue el antecedente para que se aboliera completamente el trabajo de niños. Los cristianos lo hicieron, lo podemos hacer, podemos producir cambios. Hace un tiempo atrás fui invitado a un debate. El debate era cómo prevenimos el SIDA. En todos los países del mundo ya todos sabemos cómo se previene el SIDA. Hay una forma de prevenir el SIDA. Es a través del condón. Y nuestros gobiernos, no solamente de este país, de varios, de casi todos los países, han adoptado como política de gobierno hacer su campaña y destinar todos los fondos al uso del condón, el preservativo. Pero la verdad es que la Organización Mundial de la Salud dice que hay tres maneras de prevenir el SIDA. La primera, ¿cuál es? ¿Alguien la sabe? ¿Cómo? Abstinencia. La segunda, pareja única fiel. La tercera, el preservativo. Entonces la pregunta, estábamos allí en ese debate con Marco Enrique Ominami, con don Sergio Vitar, Francisco Chaguán, Gonzalo Navarrete, Nelson Ávila y varios de estos estimados personajes, y el asunto era, la pregunta era muy clave: ¿por qué todos los fondos públicos se van para hablar del preservativo si hay tres maneras de prevenir el SIDA? ¿No le parece? ¿Es muy tonto lo que estoy diciendo? Entonces uno de ellos dijo: bueno, lo que pasa es que la respuesta sanitaria es el condón, las otras dos son religiosas. Yo le dije: miren, lo que pasa es que las tres respuestas o las tres posibilidades no fue dado por una iglesia, fue dado por la Organización Mundial de la Salud, que no es una iglesia, así que no son respuestas religiosas, son sanitarias. La segunda es, me dijeron, es porque esta campaña va dirigida a las personas que están en alto riesgo. Mi pregunta a ellos fue lo siguiente: esta campaña la pasamos a las 11 de la mañana, 3 de la tarde, 6 de la tarde, con carteles. Eso no es para los de alto riesgo, es para toda la gente, incluyendo los niños de 10 años que la ven. Y que le estamos diciendo a través de eso que hay una sola manera de enfrentar la sexualidad, que es a través del condón. ¿Y las otras? ¡Wow! Entonces Marco Enrique Ominami me dijo: mire, yo no estoy muy de acuerdo con usted, pero la verdad psicológica, mira, es que es injusto eso. Si hay tres alternativas, hay que hablar de las tres. Pasó un mes y en el Congreso de Valparaíso, por 44 votos contra 39,
se aprobó recomendar a la ministra de Salud que incluyera las tres alternativas en la campaña de prevención del SIDA. Y quiero decirle que Chile es el único país que tiene eso. ¿Esto? Es posible desafiar el pensamiento. Estábamos en Bolivia durante la presidencia del señor Mesa. Y resulta que sancionaron una ley, el Congreso, que decía que los niños mayores de 12 años tenían plena libertad sexual. Nadie podría obstaculizarles, ni siquiera sus padres, 12 años. Así que la pasaron al presidente y el presidente no la promulgó, sino dijo, quiero que esta ley sea más discutida. Y en Bolivia hay una institución que se llama Cabildo Abierto, donde los diputados van y escuchan a los vecinos en las diferentes ciudades. Así que fueron a ese Cabildo Abierto en La Paz, la capital. Aparecieron 40 personas. 26 pertenecían al movimiento gay. 14 eran otras personas. El sí a la ley ganó por 26 a 14. Luego fueron a Cochabamba, había también 35, 40 personas, allí está el movimiento gay, también ganó el sí. Fueron a Trinidad, también ganó el sí, y de pronto decidieron venir a Santa Cruz, que es la ciudad más pujante, digamos, económicamente de Bolivia. Y allí había una iglesia. ¡Wow! Y la iglesia estaba orando. ¡Wow! Y llegaron los diputados. Y no éramos ni 30 ni 40, éramos 600. Así que tuvieron que arrendar un coliseo grande, que había muchos, 600 para hablar. Había muchos más, pero para hablar, 600. Cuando los diputados vieron eso, dijeron, bueno, queremos felicitarles por la gran participación que tienen. Bueno, vamos a darle 2 minutos a cada uno. El debate duró 12 horas sin parar. 2 minutos hablaba cada uno. Pudieron hablar 376 personas. De las 376, 71 dijeron sí a la ley. Y 305 dijimos no a la ley. ¿Sabe qué pasó? Al otro día en todos los diarios de La Paz, de Trinidad, de Cochabamba, de Santa Cruz, decía: Santa Cruz se opone a la ley y la para. Santa Cruz aviva la polémica. Santa Cruz rechaza la ley. ¿Y sabe qué pasó? Hasta ahora no han podido promulgar esa ley después de 14 años. Los cristianos tenemos que aún meternos en el área de las leyes. Y tenemos que ser firmes en cuanto a esto. Pero para eso tenemos que saber lo que creemos y por qué lo creemos. ¿Qué es lo que estamos defendiendo y qué no? Bueno, entonces, esto es maravilloso cuando hacemos eso. También tenemos que producir cambios de instituciones, producir la creación de nuevas instituciones. Después háganme acordar que les hable del peligro que hay en esto, pero primero quiero hablarle de lo positivo. Había un señor que era un cristiano comprometido y estaba en la batalla, en una batalla de la reunificación italiana, la batalla de Solferino. Y este hombre se dio cuenta que había cantidad de heridos en el campo de batalla. Ya había terminado la batalla, pero no los podían recoger, porque si un bando los recogía, el otro los tiroteaba. Así que él, con un grupo de civiles, este cristiano comprometido que se llamaba Henry Dunant, comenzó él, siendo neutrales, a levantar a los heridos y salvó la vida de muchos. El lema de ellos era Tutti Fratelli, que significa todos hermanos. Es decir, que había que ayudar a ambos bandos. ¿Me explico? Y eso hicieron. Este hombre comenzó a dar la idea de crear algo así a nivel internacional, un cristiano comprometido, guiado por el Espíritu Santo, y creó la Cruz Roja Internacional. Un cristiano comprometido, hizo eso. Una mujer era pagana, pero tuvo un encuentro con Dios, creó una nueva institución. No se conocía antes esta institución. La institución se llamaba Hospital. Ella fue la creadora del primer hospital en el año 390 después de Cristo en Roma. Y esta mujer
se había entregado a Cristo, había tenido un encuentro con Dios y tuvo y destinó toda su fortuna para levantar el primer hospital para la gloria de Dios. El hospital es como institución, es una creación cristiana. Y fue otra mujer, se llamaba Florence Nightingale. ¿Enfermeras acá hay alguna? Esto ya me imaginé por la risita que estudiaba enfermería. ¿Y tú sabías que Florence Nightingale es una mujer inspirada por el Espíritu Santo para crear esa? ¿Te lo enseñaron en la facultad? No, no te lo van a enseñar. Pero ahora tú lo puedes enseñar. Florence Nightingale fue guiada por el Espíritu Santo, según dice ella, a crear la carrera de enfermería. Hasta esos momentos los enfermos eran atendidos no profesionalmente. Por ejemplo, una persona condenada a la cárcel, en lugar de ir cumplir su pena en la cárcel, la mandaban a cuidar enfermos. Pero esta mujer profesionalizó la carrera y produjo un gran cambio en la humanidad. Había un hombre que dijo, se llamaba Friedrich Froebel, un alemán, y dijo: así como mi papá cuida las plantitas del jardín cuando son pequeñitas, así tendríamos que cuidar a los niños desde que son pequeñitos. Y creó el kindergarten, jardín infantil. ¿Se da cuenta? La creó un cristiano también. Y podríamos contarles de tantas cosas, cómo se formaron las universidades. Se formaron con un grupo que llamaban los benedictinos. Y el propósito de formar esa institución no era otro que entrenar misioneros para que vayan al campo. Y luego en el siglo XI, cuando comenzó la primera universidad, perdón, siglo XII, fue la Universidad de Bolonia, estaba basada en la Biblia. Luego fue la Universidad de París, la segunda universidad, también basada en la Biblia. Luego fue Cambridge y Oxford en Inglaterra, también basadas en la palabra de Dios. Luego fueron las universidades norteamericanas, Yale, Princeton, Harvard. Y esas universidades no solamente fueron fundadas en la palabra de Dios, sino fueron fundadas por iglesias evangélicas. Las universidades más prestigiosas fueron producidas, fundadas por cristianos. Amigos, recuperemos las universidades para Jesús. Recuperémosla otra vez. Cambiemos el pensamiento humanista que hay en estas universidades. Cuando hablamos del pensamiento, tenemos que hablar del concepto de cosmovisión. Cosmovisión significa aquello que tú, esas presuposiciones conscientes o inconscientes que determinan todo tu pensamiento. Y básicamente cosmovisión es la visión del cosmos. Es decir, ¿qué visión tienes del universo? ¿Cómo comenzó? ¿Ya? ¿Qué lugar tiene el hombre dentro de su universo? ¿Tiene algún significado el ser humano? ¿Existe el bien y el mal? ¿Hay propósito? Y las cosmovisiones son diferentes. Hay una cosmovisión que se llama cosmovisión humanista racionalista. Esa cosmovisión tiene como principio al hombre, porque Dios no existe para esa cosmovisión. Tiene como centro al hombre la búsqueda de su propio yo, de su propia felicidad. Tiene como fin al hombre. El hombre marca el propósito. Cuando no lo encuentran en el hombre, hay que buscar en el superhombre, pero siempre es el hombre. Esto es una cosmovisión humanista y racionalista, porque la razón es la que determina lo que es verdad de lo que no es verdad. Ahora, quiero enfatizar en esta cosmovisión porque es la que está en los colegios, es la que está en las universidades. Y entonces va un cristiano a estudiar a la universidad y se da cuenta que su fe comienza a enfriarse. Se da cuenta que hay veces no tiene respuestas y dice: ¿cómo puede ser que me metí en esto guiado por el Señor y nadie me habla de Dios? Parece que todo fuera en sentido contrario. Quiero decirte algo, es en sentido contrario, no es tu imaginación. Es porque el asunto, la cosmovisión, es como tú vas a tomar un bus y tú dices: yo quiero ir a Puerto Montt, y tomas el bus al norte. Nunca llegarás a Puerto Montt.
porque Puerto Montt no queda para el norte, queda para el sur. Te equivocaste en el bus que tomaste. Y uno dice, pero entonces quiere decir que la universidad no me lleva a Dios. No, no te lleva a Dios. Si tú estudias psicología, antropología, sociología, pedagogía, enfermería, lo que estudies, estas carreras, estas que te estoy nombrando, ¿cómo las llamamos habitualmente? Carreras humanistas, ahí tienes. Esa es la filosofía que predomina sin Dios. Así que el bus donde te subiste, tienes que darte cuenta que comenzó sin Dios. No le pidas peras al olmo, no te los va a dar. Entonces no tenemos que estudiar. Sí, hay que estudiar. No voy a ser psicólogo porque la psicología me aparta de Dios. Sí, esa psicología te va a apartar de Dios posiblemente. ¿Y está bien que estudie psicología? Sí. ¿Y cómo hago? Bueno, lo siguiente. Primero tú te pones en la expectativa correcta. Esto no me va a conducir a Dios. Porque si parte sin Dios, si parte hacia el norte el bus, no llega al sur. Y uno tiene que partir de eso muy claramente. Entonces estudia psicología. Yo soy abogado, estudié abogacía. Y en el último año el Señor me dijo, estudia fuerte. Y cuando te recibas, olvídate de todo esto. Tienes que volver a estudiarlo. Y dije, ¿pero cómo? Sí, tienes que, un cristiano tiene que comenzar a reinterpretar lo que estudió de acuerdo a una cosmovisión bíblica. Tienes que estudiar la carrera otra vez. ¿Con quién la estudias? Con el Maestro, el Espíritu Santo. Y Él comienza a decirte, esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Esto tíralo a la basura y esto tómalo porque es bueno. Examinarlo todo es tener lo bueno. Y eso es lo que hacemos. Entonces, comenzamos a hacer eso. Fíjese, ¿por qué es tan importante evangelizar el pensamiento? Por lo siguiente. Acá tenemos un profesor cristiano, no sé si algunos de ustedes son profesores, me imagino, o están estudiando, cosas así. Y este profesor cristiano, profesora, ama al Señor con todo el corazón. Me imagino que ustedes están acá porque aman al Señor. Aman al Señor y oran y buscan a Dios. No son religiosos de cumplir ritos, no, realmente aman a Dios. Pero cuando van a ejercer como profesores, enseñan la historia de la misma manera que un profesor ateo o matemática u otras materias. La pregunta es ¿por qué? Bueno, la respuesta es sencilla: porque los profesores, sean cristianos o no, fueron entrenados en universidades humanistas y todo el pensamiento que les dieron es ese. Por lo tanto, repiten lo que les enseñaron. Por ejemplo, repetirían algo así, dirían: un profesor de historia, el descubrimiento de América, Cristóbal Colón descubrió América. Pero él no iba a América, ¿no? ¿A dónde iba Colón? A las Indias. ¿Para qué fue a las Indias? ¿Alguien sabe? Él fue a las Indias para encontrar otra ruta de comercio de las especias. Las especias en India son muy buenas. Entonces, para no pasar por Europa, que estaba lleno de guerras, ya sabía que la tierra era redonda, iba a encontrar otra ruta. Y esto es lo que nos enseñaron. Así que esto es lo que le enseñaron al profesor de historia. Y el profesor de historia es lo que repite. Pero ¿sabe qué? Yo estuve estudiando la vida de Colón, de lo que él dijo. Y él dice así: no fue inteligencia ni sabiduría humana ni cartografía la que me guió en este descubrimiento, sino la divina providencia de Dios para que se cumpliese lo escrito por el profeta Isaías: será salvación a las naciones del cual te hice mensajero. Eso lo dice Colón, no lo dicen los escritores acerca de Colón. Lo puede encontrar en el único libro que escribió, Profecías, que lo escribió entre el tercer y cuarto libro. Quiero decirle, viaje, quiero decirle que no es que Colón tuvo este único propósito. Es cierto lo de las especies. El problema es que este otro motivo fue muy clave en Colón. Y hay un silencio total en esa historia acerca de la intervención del Señor. Usted sabe que el día 7 y 8 de octubre hubo un motín a bordo. ¿Ya?
entre la noche del 7 y la noche del 8. Y el asunto es que los hermanos Pinzón, que eran los almirantes, digamos, los capitanes de la Niña y la Pinta, lo salvaron a Colón de esa sonada. El día entre el 9 y el 10 a la noche hubo otro motín, pero ahora fue en la Santa María. Y el asunto es que los hermanos Pinzón le dijeron a Colón: mira, Colón, está bien tu empresa, pero ¿sabes qué? Vamos a poner 3 días. Si en 3 días no hay ningún indicio de tierra, nos volvemos, porque esto es una locura. Era una locura, porque imagínense, todos tienen el mapa en la cabeza, el mapa del mundo, ¿lo conocen bien? Imagínense dónde está España, llegar a India por el otro lado, es cruzar todo el Atlántico y el Pacífico, que es 4 veces más grande que el Atlántico. Ni ebrio ni dormido hubiera llegado Colón, hubieran llegado todos muertos. Así que estaba bien la inquietud, no tenían ni las carabelas adecuadas, no tenían ni siquiera los alimentos adecuados, no había nada más después de las Islas Canarias, no tenían nada más, no tenían qué comer y no sabían si después el mundo se caía, recuerde que había mucha gente supersticiosa, no sabían para dónde iban y todos estaban muertos de miedo. Y dice que Colón se paseaba por la cubierta orando al Señor. Ese último motín fue entre el 9 y el 10. ¿Qué día se descubrió América? El 12 de octubre, cuando Rodrigo de Triana gritó desde el palo mayor de la Niña: ¡tierra! Y ahí estaba, qué bueno. Dime, ¿y esto te lo cuentan en la historia? No. Eso significa evangelizar el pensamiento, por ejemplo, en la historia. Eso significa evangelizar el pensamiento en la educación sexual. Cuando alguien va a enseñarte educación sexual en los colegios. Yo estuve, ¿no? Una vez, ahí vino la señorita y dijo: alumnos, vamos a enseñarle sobre las 3 formas de prevenir el SIDA y las 3 formas que ustedes pueden adoptar para llevar adelante esto. Número 1, número 2, y número 3, el condón. Voy a explicarles cómo se pone y estuvo 1 hora y media explicando eso. De abstinencia, ni una palabra. De pareja única, ni una palabra. La pregunta muy clave es: ¿por qué? ¿Por qué no enseñan eso? ¿Alguien me lo podría decir? ¿Por qué alguien de Conacyt y todo no enseña eso? A ver, ¿alguien me lo puede decir? Es muy sencillo, es usar la mente nomás. ¿Por qué? Bien fuerte, dígamelo. Sí, porque no lo practica. Imagínese que va una persona que es promiscuo, ¿ya? Dice: alumnos, les voy a enseñar sobre abstinencia. Abstinencia es una palabra muy linda. Empieza con A, porque tiene que repartir el tiempo, 20 minutos para cada uno, y termina con CIA. Y la verdad que la abstinencia era algo que nuestros abuelos practicaban. No tiene argumentos, porque se va a levantar un chico de 15 años y debe decir: perdón, profesora o profesor, ¿usted la practica? Pasemos al número 2. No puede, no tiene autoridad. Pero hay un grupo de jóvenes que sí puede tener autoridad. Y se mete en los colegios y comienza. Hay 3 maneras. De la tercera que les hable el Estado, yo le voy a hablar de las primeras 2. Wow, la digo como un decir nomás. Entonces nosotros podemos desafiar el pensamiento, podemos producir cambios concretos en las instituciones, podemos producir cambios concretos en las leyes. Vamos a necesitar este sentido tan tremendo. ¿Sabe? Cuando nosotros, para producir un cambio en una sociedad, porque el Evangelio es transformador, tenemos que ver 2 cosas. La primera es: ¿dónde están los vacíos en una sociedad? ¿Dónde están? Porque los vacíos son oportunidades. Cuando alguien dice: mire, hermano, la televisión está muy mala. Ya, ¿qué cambiaste con eso? Nada. No, estos programas de farándula. ¿Y qué cambiaste con eso? Nada. Cuando uno dice: la televisión está mal,
¿Sabe qué sucede? La televisión se convirtió en un objeto de redención. De oración, de desafío. ¿Cómo vamos a cambiar la televisión? No, es que hay muchos en la calle que están, muchos mendigos. La municipalidad debiera hacer algo. No, nosotros vamos a hacer algo. Nosotros respondemos a ese desafío. Los cristianos tienen que estar metidos. Ay, perdón, no sé si voy a decir algo malo, pero ahí tienen que meterse en los sindicatos. Tienen que meterse en los centros de estudiantes. Tienen que producir, dirigir el movimiento estudiantil. Tenemos que... El señor Martínez ayer lo derrotaron, pero no lo derrotó un cristiano. ¿Ya? Tenemos que meternos en la central unitaria de trabajadores. Tenemos que meternos en la política, pero de esto tendría que hablarle 10 horas. Cuando nosotros vemos un vacío, los cristianos tenemos que cubrir ese vacío, pero no basta eso. Tenemos que ser los primeros en llegar. Ahí está la clave. Estaba hace 2 meses atrás en Atlanta, en Estados Unidos. Visité el museo de Martin Luther King. Y es interesante, Martin Luther King era un pastor bautista que luchó por la igualdad de derechos entre blancos y negros, la igualdad civil. Pero interesante, Martin Luther King se metió fuerte a pelear por eso, pero al mismo tiempo hubo otro movimiento que peleaba por lo mismo, era dirigido por Malcolm X. Y Malcolm X tenía una manera no cristiana de acercamiento al problema. Él quería incendiar buses, qué sé yo, era violento. ¿Se da cuenta? Los dos peleaban por lo mismo. Hay veces nosotros confundimos el fondo con la forma. Por ejemplo, yo creo en una educación que tiene que cambiar. Tiene que cambiar la educación en China. Pero el asunto es que los cristianos son los que tienen que tomar la delantera y proponer una manera diferente de acercarse al problema. Lo que hizo Martin Luther King, él habló: no violencia, ni una gota de violencia. Podemos morir, pero no podemos matar. Podemos ser golpeados, pero no podemos dejar que nos golpeen. Alguien dijo, esto lo tomó de Gandhi, pero Gandhi fue influido por predicadores ingleses mientras que él estudiaba en Inglaterra. Él aprendió el método de Jesús, y Martin Luther King también usó el método de Jesús. ¿Y sabe qué? Lo que predominó fue el método cristiano para lograr un cambio de leyes profunda. Fue el método cristiano, no el método violento, no el método de Malcolm X. Y quedó en la historia como el que Martin Luther King, como el que cambió esa situación de injusticia. Entonces nosotros lo vamos a tener que poder hacer. Vamos a tener que poder producir cambios en esta área. Wow, la otra, me olvidé que estaba, faltan 10 minutos, bien. Me olvidé, estaba hablando de cosmovisión. Entonces les dije que la primera cosmovisión es la humanista racionalista. Es esa que te dice, mira, todo entra por la razón y el hombre es el todo del hombre. La segunda es la cosmovisión bíblica, que dice que Dios creó el universo y que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Nos dio un valor poco menor que los ángeles y nos coronó de gloria y de honra. Esa es la cosmovisión bíblica, que nos dio un propósito: conocerle a Él y hacerle a Él conocido. Qué tremendo. Y luego tenemos otra cosmovisión, la panteísta. Es aquella que dice, mira, Dios en realidad es una energía. No hay un Dios creador, sino todo el mundo es Dios y Dios es todo el mundo. Por eso cuando nosotros vamos a India, vamos caminando por las calles y hay un árbol, ¿no? Y ponen ahí un muro alrededor del árbol y una puertita, y uno entra y adora al árbol porque el árbol es Dios. Camina 2 cuadras y hay otro árbol con lo mismo, y entra y adora ese árbol. Por eso hay 330 millones de dioses, que todo es Dios. En esta cosmovisión el centro es la naturaleza. Vieron, hay veces nosotros, inclusive nosotros los cristianos, tenemos que aprender a pensar para usar el lenguaje
norma, el lenguaje correcto. No es naturaleza, porque naturaleza viene de la palabra natural. Y nosotros usamos la creación, porque significa que hay un creador. Y no hablamos de la sabia madre naturaleza, porque primero, la naturaleza no es mi mamá, no sé la suya, pero la mía no es, ¿ya? Y segundo, no es sabia. ¿De dónde sacamos esto que la naturaleza es sabia? Oh silla, qué sabia que eres. Has elegido esas cuatro patas de hierro, con ese diseño y ese color que te combina. Qué sabia eres, oh silla. Usted me dirá, no sea estúpido. La silla no es sabia. El que es sabio es el que fabricó la silla. No sé si estoy siendo muy profundo en esto. Entonces el asunto es este. Cuando nosotros hablamos de nuestro Dios, ¿por qué tenemos que, ay no, no voy a hablar de Dios, voy a hablar de naturaleza? ¿Por qué? Hay un creador. Porque ¿sabe qué? Donde hay música, hay compositor musical. Donde hay ley, hay legislador. Donde hay filosofía, hay filósofo. Donde hay libro, hay autor. Donde hay silla, hay fabricante de sillas. Donde hay anteojo, hay fabricante de anteojos. Donde hay micrófono, hay fabricante de micrófonos. Donde hay, qué sé yo, lo que sea, hay fabricante. Y donde hay universo, ah no, ahí fue por casualidad. ¿Qué nos autoriza a decir eso? Y esto, cuando lo tenemos claro, lo podemos llevar a la educación y poder levantar una educación diferente. Ah, ¿por qué no podemos hablar de creador? Un día estaba hablando con Gutenberg Martínez en el programa y me dijo, yo le dije, hay que meter a Dios en los colegios. Sí, 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 me dijo, en la hora de religión. No, le digo, en ciencia. No, en ciencia no, porque la ciencia es ciencia. Y digo, ¿por qué no podemos meter a Dios en la ciencia? No, porque esos son cuentos que entran bien en religión, pero no entran bien en ciencia. Y digo, pero hay un grupo de científicos que creen en el diseño inteligente y que son cada vez un mayor número. No, pero esos son cuentos de hadas, más o menos. El asunto es que hasta hace poco se enseñaba la creación en los colegios. No hablo poco 10 años, hablo poco varias décadas, como algo normal. Lo que tenemos que hacer es un colegio decir, ¿por qué no podemos enseñar ambas? Porque nosotros vivimos en una sociedad democrática y pluralista. Tiene que hablar un poquito así porque si no, ¿ya? Y usted no querrá ser intolerante, ¿no? Y mira, quiero decir una cosa, ahora vivimos en un mundo postmoderno. Postmoderno significa que tú tienes tu verdad y yo tengo la mía, que no hay verdad. Entonces lo podemos decir, ¿sabe qué? Permítame en el colegio dar mi verdad también. ¿Por qué nos tienen que imponer una sola verdad? ¿Por qué? Y desafiamos el pensamiento y producimos un cambio. ¿Y sabe? El desafío del pensamiento te tiene que llevar a la acción. Yo quiero animarte como joven a producir cambios de paradigmas, de pensamiento, que produzcan cambios concretos en la acción. Hace años atrás, muchos años atrás, yo tenía como 20 años, imagínense. Y en ese tiempo, Dios me habló algo que no se lo recomiendo a usted que lo haga, a menos que haga el segundo paso. Me dijo, mira, esa chica que es prostituta, que vive en la calle, llévalo a vivir a tu casa. ¡Wow! Imagínate. Yo 20 años, ella prostituta. Así que cuando tú vas a hacer algo así, lo que tienes que hacer es preguntarle a tus autoridades, si tienes esa edad en especial. Así que yo le fui, mamá, ¿qué te parece si nos llevamos a esta chica a vivir a casa? ¿Qué dice una mamá? ¿Eh? ¿Cómo dice? Que no. Mi mamá dijo lo que hay que decir. Oremos. Y me dijo, es del Señor, tráela. Y vivió con nosotros 3 días. A los 3 días nos dijo, no los soporto más. Y se fue. 2 años después apareció ella.
estaba embarazada. Me dijo, nos dijo, conocí a un muchacho, quedé embarazada, pero él me dijo que me paga el aborto porque en mi condición yo no debo tener un hijo, me dijo él, y que si no, no seguiría conmigo. ¿Qué tengo que hacer? Ahora ella estaba abierta para escuchar. Así que le hablamos del Señor y se entregó a Cristo. Y fue a su familia y le dijo, familia, este bebé va a tener mamá. Y fue y le dijo al muchacho, este bebé va a tener mamá. El muchacho amorosamente le dijo, estúpida, idiota, ¿quién te crees que eres? Mira tu condición, ¿quién te metió esa idea en la cabeza? Ella dijo, la familia Rodríguez. Así que el muchacho vino muy enojado y nos dijo, ustedes le pusieron esta idea. Y le hablamos del Señor a él y se entregó al Señor. Y se fue a hablar con su familia y le dijo, familia, este bebé va a tener mamá y también papá, porque me voy a casar con ella. Y se casaron, pasaron 35 años de esto. El año pasado les vi, 4 hijos, varios nietos, aleluya, todos siguiendo al Señor. El desafiar lo establecido puede producir un cambio profundo en la vida de las personas. Donde todos dicen no se puede, nosotros decimos se puede. Donde otros dicen no avance, nosotros decimos avancemos. Lo podemos hacer, podemos producir esos cambios. Entonces, tenemos que usar cada área donde estamos, en los colegios, en el arte. Hay que levantar arte cristiano. ¿Ah? Ahora, ¿qué hacemos en arte cristiano? A veces hacemos una obra de teatro y en la última escena el muchachito se entrega a Cristo en una campaña. Bueno, está bien, ¿no? Pero a ver si somos más creativos, si producimos otro tipo de cosas, ¿ya? Y es interesante, cuánto me gustaría hablarles más de esto, pero en nuestro pensamiento, la verdad es una persona, no es un concepto. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Jesús es la verdad, es el camino y la verdad. Por lo tanto, toda cosa que es verdad está conectada con el Señor. No solamente la verdad religiosa. Ahora, este puede ser un nuevo pensamiento para algunos de ustedes. No es solamente cuando nosotros decimos Dios, 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 o Jesús, Jesús, Jesús. No, toda verdad está conectada con Dios como la raíz está conectada al árbol. Por lo tanto, puede ser que tú en el arte compongas una música que no habla de Dios, pero está conectada al árbol. Es verdad lo que estás diciendo. Por lo tanto, es una verdad de Dios. Es interesante, tenemos un ejemplo en la Biblia. Cantar de los cantares de Salomón. ¿Cuántas veces menciona a Dios allí? ¿Ah? Cero, ninguna. ¿Y de qué habla cantar de los cantares? Te voy a dar las dos versiones. La de un pastor espiritual, del amor de Cristo por la iglesia. Ese es uno. ¿El otro cuál es? Más normal. ¿Cómo? El novio y la novia. ¡Wow! Pero, ¿usted de los ángeles o humanos? Humanos, muy bien. Es decir, el amor de una pareja, concretamente. Dice, hasta incluye el amor erótico. El único, por eso los menores de 18 años no podían leer este libro entre los judíos. ¿Por qué? Es un libro fuerte. Y está en la Biblia. ¿Pero cómo no menciona a Dios y es parte de la Biblia? Ah, por una razón, porque el amor y el sexo lo creó Dios, no Hollywood. Bueno. Entonces nosotros podemos comenzar a ampliar nuestra mente y decir, puedo escribir 1000 versos esta noche. Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Pero siempre que se lo diga a la esposa, no al amante, porque ahí está el problema, ¿entiendes?
Es decir, nosotros podemos comenzar a hacer obras que son hermosas, bellas, que reflejen la belleza de Dios. Podemos pintar cuadros como hacía el cristiano precioso que era Rembrandt. Podemos crear música como decía este gran maestro Johann Sebastian Bach. Yo creo música para la gloria de Dios y para entretener a la gente también, pero primero la gloria de Dios. ¿Entiendes? Eso es lo que Dios quiere. Amarás al Señor tu Dios primero y a tu prójimo, entonces para Dios y también para la gente. Y él no componía solamente música religiosa, componía música que no era religiosa. Pero qué extraordinario, ¿no? Qué maravilla que hacías esto. Así que lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Dios mío. Claro que esto tiene otro elemento. No se hace en base a lindas ideas. Hay que dar la vida para esto. ¿Entiende lo que digo? No se hace en base a qué lindo vamos a hacerlo. ¿Formamos un equipo de teatro? No, no, es mucho más que eso. Es la entrega a Cristo total. Y de eso me gustaría hablarles, pero sería mucho tiempo. Entonces, voy a ir terminando y voy a abrir un poquito a preguntas. Así que, imagínese, empresarios. ¿Para qué existe un empresario? Es obvio, para ganar plata. No, no es para eso. Entonces, ¿no va a ganar plata? No, no dije eso. Dije que el empresario, desde una perspectiva bíblica, tiene un concepto de conocer a Dios y hacerlo él conocido. Y la plata es la añadidura. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Y podemos transformar el área de la política. ¡Ah, muy bien! ¡Levantemos un partido político cristiano! No va a hacer mucha diferencia. ¿Sabe por qué? Porque hay que cambiar primero el concepto de política. Si un cristiano levanta un partido político de la misma manera que hacen los demás, es solamente un cristiano levantando un partido no cristiano. No, pero ¿cómo se llama cristiano de los, Partido Cristiano de los Trabajadores? No, no se trata de nombres, se trata de cosmovisión. Y aquí comienza el concepto. Estaba con la vicepresidenta de la UDI y me decía, ¿sabe lo que es política, Ricardo? No, ¿qué es? Juego de poderes. Yo le dije a esta mujer, ¿sabes qué es política? Es así. Los reyes se enseñorean de las naciones, pero entre ustedes no será así. El que quiera ser el primero, hágase siervo de todos. Imagínense diciendo a los políticos, sirviente, tú eres un siervo, estás para servir. ¡Wow! Es una cosmovisión diferente. Problema que aún los cristianos nos metemos en política y fin, dice ahí. Nos metemos en política y hacemos lo mismo que hacen los demás. Y eso lo podemos hacer en las empresas. Y lo podemos hacer en cualquier área. Vamos a tener que ir creciendo poco a poco en cambiar nuestro pensamiento. Para terminar y abrir un poquito preguntas, porque si no hay preguntas, voy a seguir. Quiero decirles a todos los que son educadores que hoy levantaron la mano, quiero hacer una propuesta. Renuncien. Todos los que son profesores, por favor, renuncien. Y conviértase en misionero a la educación. Para eso tiene que ser profesor. Así que no renuncie a su título, sino a su estado mental. Cambie el chip de que estás en un trabajo para convertirse en el chip de que soy un misionero a la educación. Cambie el chip de que somos artistas. Artistas, cambien, renuncien y conviértanse en misioneros al arte. Amas de casa, dejen de ser amas de casa y conviértanse en misioneros al hogar. Y empresarios, dejen de ser empresarios y conviértanse en misioneros al mundo de la empresa. No nos sobran misioneros. Dicen que somos poco más de 3 millones de cristianos acá.
¿Sabe cuántos misioneros necesitamos? Todos. Todos tienen que ser misioneros. ¿Y cómo lo hacemos si yo no he tenido un llamado? Quiero decirte una cosa, ya lo tuviste. Solamente pregúntale al Señor, ¿dónde, cómo y cuándo? No, ¿qué? El que ya está. Tienes un llamado misionero. Y algunos irán a África y otros irán a China, pero otros se quedarán en el campo de la educación, en el campo de la acción social, en el campo de la psicología, en el campo de la empresa, en el campo. Van a ser misioneros. Van a ser misioneros. Colosenses 3:17. Todo lo que hagamos, de palabra o de hecho, hagámoslo en el nombre de Jesús. Muchachos, yo sé que ustedes salen a las calles a hacer acción social. Quiero decir esto, hágalo en el nombre de Jesús. No se convierta en una institución humanista como luego se convirtió la Cruz Roja. Hágalo siempre en el nombre de Jesús. Ah, no, va a sonar muy religioso, ¿no? Puedes hacerlo de una manera dinámica, pero Jesús significa que tú estás haciéndolo para su gloria y en su nombre. Señor, te adoramos y te bendecimos. Gracias por estos muchachos y chicas que están aquí, que dicen lo hacemos para tu gloria, que quieren producir un cambio en la sociedad. Porque eso es el Evangelio, transformación de la sociedad. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Okay, ¿cuánto le pueden dar un aplauso al Señor por este? Vamos a tener algunos minutos para que ustedes puedan hacerle preguntas al Pastor Ricardo. ¿Quién tiene una pregunta que me pueda levantar la mano? Yo voy corriendo. ¿Alguien con preguntas acerca del tema tratado? No hay manos. Pero me voy para allá. ¿De qué manera podemos prepararnos para ser verdaderos transformadores en la sociedad? Bueno, algunas cositas que ayudarían. Primero, estudia mucho la Biblia. Y en el área que estás, puedes meterte con todo el corazón a estudiar los principios, por ejemplo, de Dios en la educación, de Dios en el gobierno, de Dios en el arte. Así que eso es una cosa muy importante, de poder estudiar los principios bíblicos. Nosotros tenemos una escuela que se llama Escuela de Cosmovisión Bíblica. También dura 6 semanas. Si tienes interés, después podemos puedo darte unos folletos. Empieza el 20 de enero hasta el 28 de febrero. Allí lo que tratamos de hacer es reinterpretar el pensamiento, ¿ya?, de aquellas cosas que nos dan como normales, pero no lo son. Por ejemplo, ¿qué es el ser humano? Es una pregunta muy importante para determinar qué es, cómo vamos a encarar las actividades del ser humano. Si no sabemos quién es el ser humano, es difícil encarar desde un punto de vista bíblico, ¿ya?, las actividades del ser humano. Cómo la psicología desde el punto de vista bíblico, los negocios desde el punto de vista bíblico, qué es la libertad desde el punto de vista bíblico, qué es la igualdad, qué es la propiedad, qué es esto de la desigualdad y la pobreza desde el punto de vista bíblico. Entonces, quiero animarles en ese sentido con esta escuela, pero también esto de estudiar la palabra del Señor y también conocer tu área profundamente. El área, por ejemplo, esto que hablamos de la enfermería, conocer cómo se originó la enfermería, qué fue el motivo, la ley motiv que produjo este cambio en la enfermería. Los cambios que se produjeron en la humanidad fueron enormes. Enormes. Así que sí es posible hacer esto. Bien. ¿Alguien más tiene una pregunta? Voy para allá. Hola, Pastor, buenos días. Buenos días. Buenas tardes.
Mi pregunta es la siguiente. Al trabajar nosotros con niños, muchos de ellos en hogares vulnerables, muchos de ellos viviendo una situación familiar bastante difícil, la primera pregunta que ellos nos plantean a nosotros es ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué si nosotros en algún momento llegamos a hablarle, mira, Dios te ama, Dios tiene un propósito para tu vida? El niño se cuestiona, puede decirnos, bueno, si Dios me ama, si Dios tiene un propósito, ¿por qué parte de ese propósito es que mi madre no esté conmigo, que mi padre me haya abandonado, que mi tío me haya abusado? Lo planteo porque es una realidad a la que nos hemos enfrentado, y ese tipo de preguntas de los niños, la verdad es que a nosotros no entiendo, son duras de entiendo responder perfectamente. Gracias. Creo que lo primero es que nosotros tengamos claridad y después ver cómo explicárselo a ellos. Entonces, mi respuesta va a estar más orientada a ti que al niño. Después al niño va a ver que hay que explicárselo mejor, ¿ya? Pero nosotros tenemos que entender algo, que es el pecado del mundo, el pecado, la caída del hombre. Eso es muy poco visto en el pensamiento secular. Por eso tenemos un sistema capitalista que dice que si el ser humano, ¿no es cierto?, progresa individualmente, quizás se va a producir el chorreo, ¿ya? Y en su egoísmo individual, seguramente otras personas van a ser ayudadas y todo eso. Pero eso presupone un ser humano no caído. Por otro lado, tenemos el sistema socialista que nos dice que no, que como el individuo es muy egoísta, entonces mejor lo hacemos a través de la sociedad, que es la suma de voluntades individuales al final, dirigido quizás por un partido político. Y eso también, ese sistema no contempla la caída del hombre. Cuando hablamos de la caída del hombre, tenemos que decir que no todo lo que pasa en este mundo es la voluntad de Dios. ¿Me entiende? El hombre es un ser libre. Y libre significa que no tiene control externo. Si, por ejemplo, yo fuera a tirarme aquí, ya, y esto es un precipicio, y me voy a tirar, y de pronto cuando me voy a tirar, siento que no sabía, pero tenía una cuerda acá que me impide tirarme. Yo creía que era libre, pero no era libre. Había una cuerda que me estaba sosteniendo. Libre significa que si yo me quiero tirar, me tiro. Eso significa libre. Y el asunto es que el pecado nuestro, pero también de otros sobre nosotros, en esa caída que se produjo del hombre, produce esto. Produce el dolor. Produce que inocentes sufran. Produce que una cantidad de situaciones que no deberían ser estén en el mundo. La palabra del Señor dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Pero eso no quiere decir que todo lo que sucede es lo que Dios quiere, ¿me explico? Sino lo que está diciendo es que algo malo, y hay que llamarle, esto es malo. Le dicen, ay, qué bueno, me violaron, qué bueno. Eso es una estupidez. Es malo, pero el asunto es que Dios tiene el poder de transformar un limón agrio en una limonada dulce. Ese es el poder de Dios, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero no significa que eso es bueno. A lo malo tenemos que llamarlo malo. El pecado no es la voluntad de Dios. Por lo tanto, esto es. Mucho de lo que nosotros vivimos es fruto del pecado. No mucho, en realidad, todo lo que sucede. Por lo tanto, esto nosotros podemos explicar. No vivimos en un mundo perfecto, vivimos en un mundo caído, donde el hombre es realmente libre y con sus decisiones se afecta a sí mismo, pero también afecta a los demás. Esto podría ayudarte. Y esto, claro, para un niño hay que explicárselo de otra manera, obviamente. ¿Alguna otra preguntita? Sí, allí. Muchas gracias, pastor, por sus palabras. Nos
anima mucho. Yo más que una pregunta le quiero pedir un consejo a las personas que ya hemos emprendido alguna obra social. ¿Qué nos recomienda para mantenernos en el tiempo y seguir teniendo esta cosmovisión de transformación? Qué buena pregunta, porque mire, uno de los problemas mayores que hay, tomemos en una institución como son los colegios, es que comienzan siendo cristianos y dejan de serlo. ¿Se dio cuenta? La cantidad de colegios que hemos perdido. Entonces, a lo que nosotros tenemos que intentar, y hay veces eso nos va a significar más de un intento, ¿ya? Vamos a fracasar y lo tenemos que levantar otra vez, es que en cualquier institución comience en el nombre de Jesús y continúe en el nombre de Jesús. Yo siempre digo, un colegio que es negocio va a sucumbir, porque el colegio tiene que ser ministerio. Nadie puede servir a dos señores, amará a uno y aborrecerá al otro. Vengo de cantidad de colegios he recorrido y que están viviendo esta problemática. Entonces, con cualquier institución es lo mismo. Uno puede empezar en el espíritu y acabar en la carne. Así que tiene que estar fuertemente entendiendo cuál es mi visión. Mi visión, y la visión tiene que estar definida desde el principio, y tenemos que ser fieles a esa visión. Eso, para ser fiel a la visión, es una completa dependencia del Espíritu Santo. Una evaluación constante. ¿Estamos apartándonos del camino o no? Un continuo estar en eso. Porque puede ser que los fundadores tengan este motivo cristiano y después con el tiempo se va diluyendo. Entonces, haz discípulos que continúen tu obra con el mismo objetivo, con la misma visión también de que se mantenga esa institución bajo los parámetros bíblicos. Ya. Muy bien. Bueno, Pastor Ricardo, muchas gracias. Una cosita que, sí. Mira, para algunas personas que quieran investigar más, hay un DVD, bueno, son dos DVD, que se llama Transformación de la Sociedad. ¿Ya? Esta es una versión corta, de unas 4 horas. Y después hay otra versión más larga, de unas 7 horas, que se llama Cosmovisión Bíblica. Mi esposa va a estar y después les puedo orientar. Pero el asunto es que allí estamos hablando mucho de cómo hacerlo en las diferentes áreas, en área de la psicología, de la educación, del arte, y qué son las preguntas básicas que tenemos que contestar, que son la pregunta del ser, la pregunta del conocer, la pregunta de qué es el bien y el mal, la pregunta qué es el fin o propósito. En fin, todo esto hablamos en estos videos. Así que, muy bien, muchísimas gracias, muy amables. Un aplauso fuerte para el Señor. Damos gracias por su presencia, Pastor.